Bueno, pilotos, como ven, hemos vuelto a este lugar cuando ahora sí podemos pasar en la moto. He obtenido el permiso, me costó apenas unos 10 francos ahí por día, y ahora podemos subir hasta lo más alto que llega acá a la carretera, que gran parte la caminé en el video pasado en el que les mostré, pero ahora sí hemos podido seguir en la moto hacia más, hasta subir más alto. La verdad que este es uno de los lugares más increíbles, uno de mis lugares favoritos acá en Suiza. Y claro, hay que aprovechar esta temporada, porque miren ustedes los colores, el clima que hace más o menos unos 23 grados, que está bastante fresco, pero tampoco frío. Pero en invierno esto es completamente inasequible, que hasta la carretera se tapa de nieve. Así que aprovecho siempre en verano las mejores rutas posibles, como por ejemplo esta. Acuérdense que estos videos de moto tienen un inicio, este es como el video 13, 14, por ahí no me acuerdo muy bien, pero desde el video 1 es como una continuación, desde la primera parte. Tengo en YouTube acá la lista de reproducción completa. Así que si les gustan estos videos así, vayan y échenle un ojo desde el principio. Miren lo hermoso que se ve, increíble, ¿no? Y pensar que anteriormente caminé como 2 kilómetros y algo acá, la última vez que vine. Incluso allá hay un túnel que también vieron en el video pasado y en un video que subí también unos meses atrás, de un túnel que me acaba de decir la señora que me vendió el ticket, que está abierto, que es el primer año ahora que está abierto ese túnel, porque antes, bueno, no sé si se ve con la cámara, pero allá se ve más o menos, le marco acá en la pantalla, que por ahí era, por fuera se pasaba, pero era bastante peligroso, ya que había avalancha, también desprendimiento de rocas y arena y cosas, así que decidieron construir ese túnel. Y este es el primer año que está abierto oficialmente, que se puede transitar por dentro. Y creo que sería increíble activar acá el dron en modo seguimiento, así que creo que no es mala idea. Vamos a parar acá, un lugar seguro, y vamos a despegar el dron. Primera vez que hago acá en Suiza un video acá con el dron siguiendo, así que vamos a parar donde podamos. Creo que voy a devolver un poquito, no, creo que desde acá, desde acá podemos despegarlo, al menos hasta llegar al túnel o quizá un poquito más allá. Y bueno, pilotos, acabamos, tenemos ya acá el dron listo. Vamos a ponerlo por primera vez que nos siga mientras vamos, como es aquí una ruta privada y no es abierta para el libre tránsito, ya vieron anteriormente tuve que pagar para poder pasar. Vamos a hacer modo seguimiento acá en la moto, mínimo hasta llegar acá el túnel. Así que nada, no voy a hablar demasiado, vamos enseguida nada, volar. Ya estamos grabando, no me vaya a olvidar a grabar como muchas veces ha pasado. Tenemos 15 satélites, 97% de batería, ninguna restricción. Perfecto, acá pueden ver. Muy bien, todo perfecto y acabamos. El dron siguiéndonos perfectamente, sin ningún tipo de problema. Una velocidad de, bueno, la moto voy a 20. Tampoco voy a ir mucho más rápido por acá, porque si quiero tomar como un poquito de altura. No, siga desde un poquito más alto. Y observen ustedes lo increíble del lugar. Si sube el gimbal un poquito, ahí perfecto. Pueden ver lo hermoso que se ve. Y lo mucho que me gusta andar en moto por acá, volar el dron por acá, y más también si lo puedo combinar con la moto como lo estamos haciendo ahora. hay muchas personas, así que vamos a tomar un poquito de altura con el dron, no vaya a acercarse demasiado. Perfecto, que no causa ningún tipo de problema, ni tampoco molestar a nadie con el dron. Muy bien, continuamos. Hemos subido ya unos 82 metros desde allá donde despegamos. Wow, miren acá qué hermosa vista, qué increíble vista hacia allá. Bueno, ya estoy hablando demasiado, tengo que concentrarme en conducir y también muy importante tener estar atento acá al control, al dron, que viene allá siguiéndonos de forma perfecta. Ya saben que el E2GS es muy bueno en modo seguimiento. Y ese es el que más uso para estas cosas, para cosas así. Un poquito más de velocidad, pero tampoco demasiado, porque acá sí es bastante rebaloso. Podemos ver en la pantalla que ya hemos superado los 220 metros, pero pueden ver que estamos sobre el suelo, tal vez unos 20 metros quizás. Pero ya llevamos más de 120 metros desde donde despegamos. Muy bien. Allá al fondo pueden ver el túnel. Bueno, estoy hablando demasiado del túnel, pero ya lo verán cuando lleguemos allá. Espero que el audio y todo se esté escuchando muy bien, las cámaras estén grabando todas. No vaya a ser que, sí, está grabando, no vaya a ser que no estemos, que esté hablando solo la cámara y no me esté grabando. Y el dron detrás de nosotros, sin ningún tipo de problema. Acá podemos ver los autos aparcados también. Por eso he tomado un poquito la altura, he tomado un poco más de altura en el seguimiento. No vaya a ser que la gente se moleste, y también para evitar cualquier tipo de peligro. Continuamos por acá. El dron viene a una velocidad de 43 kilómetros por hora. Llevamos una altura de 150 metros desde donde salimos. Incluso desde acá, nuevamente, como le hablé anteriormente, que este túnel lo abrieron fue en este año. Y pueden ver allá donde tiraron toda la piedra y las cosas cuando iban cavando. Que iba a descender, bueno, acá con la vista del dron se ve. Wow, de verdad que me hizo el día. Este viaje me ha hecho el día. Tenía ya una semana, varias semanas pensando en venir acá, y de verdad este fin de semana el clima bonito, temperatura agradable. Y dije, no, hoy sí tengo que venir, sí o sí, aunque quede a hora y media de mi casa donde vivo, pero aún sean 3 horas hubiera venido. Vamos a ver cómo se comporta el dron cuando lo deje estacionario fuera del túnel, esperándome al otro lado en la salida. Aún desconectándome acá del control. Es algo muy interesante de este video también, que siempre he querido probar. Saben que tiene 3 opciones, el dron tiene la opción de volver al punto de origen, que ahora aquí no vale la pena porque se irá lejísimo. La opción de vuelo estacionario, que es la que utilizamos hasta que recupere señal, o la opción de que aterrice, pero acá tampoco tiene sentido porque ¿dónde va a aterrizar? Bueno, de igual manera reconocerá que el piso, el suelo no es apto para aterrizar. Incluso el dron manda la notificación. Muy bien, acá el túnel. Y esto es lo que le contaba de donde cuando acabaron el túnel. Antes el camino era por acá. Le voy a mostrar, antes de entrar, le voy a mostrar con el dron por dónde era el camino anteriormente. Tenernos acá. Muy bien, paramos. Y esto acá incluso lo grabamos en un video anterior, donde acá les mostré que era por donde era el camino anteriormente, antes de que construyeran el túnel, pues como me dijo la señora, era bastante peligroso, había muchas rocas que dañaban la carretera, incluso pasando era peligroso. Incluso aquí también pueden ver cómo lo cerraron, pero también hubiera sido muy interesante pasar por ahí. Alejarnos un poquito por acá. Todo eso ahí lo vamos a... iremos por dentro ahora en la moto. Así que vamos a ver si encuentro la salida del túnel. Y esa se encuentra exactamente acá. Así que vamos a ver, no está cerca de ninguna casa. No molestar a nadie con el dron. No molestar a nadie. Y vamos a alejarnos hasta donde puedan ver la entrada y la salida. Perfecto, acá me pueden ver. Así que nada, vamos a mantener el vuelo ahí estacionario. Nuevamente vamos a revisar que lo tengamos configurado en estacionario, exacto, porque ya saben que va a perder señal. Así que nada, continuemos. Tenemos aún 55% de batería. En vuelo estacionario tendría aún unos 14 minutos más o menos sin ningún problema. 21 satélites, todo perfecto. Muy bien, vamos allá entonces. Interesante acá también, un túnel completamente oscuro, sin iluminación. Así que vamos a encender la luz. Ya ahí perdí la señal, pueden ver acá en la grabación de pantalla que dice aeronave desconectada. Wow, qué interesante, qué increíble, un túnel completamente oscuro. Ya no más, ya acá es donde salimos. Quizá es muy corto el túnel, la verdad, pero antes de la curva se ve, sí, bastante oscuro, así sin iluminación. Y lo bueno es que no hay tráfico, aquí no hay tránsito. Como dije anteriormente, se pide el permiso para poder transitar por acá y son muy pocas personas que lo hacen. Muy bien, ya seguro se vio en la grabación. Perfecto, aquí podemos ver. Y aquí es donde salimos. Muy bien, acá nos encontramos. Sí, me parece bastante difícil controlar el dron acá con el control fijo en la pantalla, en la moto. Bueno, miren ustedes también, qué increíble con esta cámara. Miren que... no sé ni cómo decirlo ya, qué preciosidad, qué lugar tan increíble. Muy bien, vamos a continuar un poquito más. Perfecto, y creo que ya estamos llegando casi. Y antes de llegar vamos a aterrizar el dron para que no vaya a molestar a nadie grabando, o nadie se vaya a sentir molestado allá. Continuamos un poquito más. De altura con el dron, que nos grabe desde un poquito más lejos y el gimbal un poquito hacia arriba. Perfecto, ahí más o menos. Wow, incluso allá arriba hay una laguna a la cual quizás podemos llegar, vamos a llegar a pie, porque supongo ya que no hay camino que llegue allá, o quizás con el dron vayamos a investigar primero. Pero vamos a continuar un poquito, aunque creo que ya aquí, la señora me dijo que el final del camino es allá donde están esas casas, así que lo que vamos a hacer, vamos a bajar el dron acá, parar el dron acá, cancelamos el modo seguimiento y volvemos a modo normal. Y lo que sí vamos a ver ahora es hacia donde quisiera ir, que sería hacia allá, no hacia la derecha, sino acá como a la izquierda. Así que vamos a ir hacia allá con el dron. Tenemos a un 40% de batería, 19 satélites. Estamos ya a una distancia de 1600 metros desde donde despegamos, desde donde arrancamos con la moto. Pero allá va el dron, a una altura de 260, 270 metros también desde donde despegamos. Lo cual también sería un problema, si superamos más de 500 metros desde donde despegamos, tendríamos que volver a aterrizar el dron y despegarlo, para que guarde nuevamente la altura, porque saben que a 500 metros ya de ahí no sube más. Y si no me falla, lo calculo acá donde está la laguna. Notificación batería baja. Y no era aquí. Calculé mal. Tiene que estar o a la derecha o a la izquierda. Así que vamos a subir un poquito más para ver si lo podemos encontrar. Creo que se encuentra acá hacia este lado. Sí, exacto. Tiene que ser acá por donde viene el agua. Donde lamentablemente ya con la moto mucho más de aquí no podemos subir. Por acá, exacto. Míralo aquí la laguna. Ahora sí. Muy bien, quedan 33% de batería. Estoy a una distancia de 2500 metros, 2,5 kilómetros, pero desde el punto de despegue, no desde acá donde me encuentro. Ya ese lugar ahí lo verán en un próximo video o ya lo habrán visto anteriormente. Así que nada, vamos a sobrevolar un poquito por acá y vamos a ir trayendo ya el dron. Tenemos 22% de batería, según acá el radar me pone 2 kilómetros, pero no es así, serían unos 400, 300 metros quizás. Incluso ya acá en la pantalla puede ver dónde me encuentro. Miren todo el camino, yo me encuentro acá a la izquierda donde le marco, pero también miren lo increíble, todo este camino fue que recorrimos hasta llegar acá. Aunque da 19% de batería, así que puedo ir a sacar una pequeña toma de acá. Bueno, una corta toma será, no una pequeña toma. Muy bien, perfecto. Miren qué hermoso. 18% de batería. Perfecto, 48 kilómetros por hora. Muy bien, ya. Vamos a traer no a la H, que es el punto de salida, sino acá donde, en el punto donde me encuentro, el cual es exactamente acá. Y muy importante también, antes de aterrizar el dron o apagar el control, acordarme de acá de configurar nuevamente RPO, que en el próximo vuelo no vaya a ser que el dron en pérdida de señal se quede estacionario como me sucedió acá, y sino que vuelva nuevamente al punto de despegue. Perfecto, vamos a aterrizar. Acá traemos. Muy bien, amigos. Y bueno, amigos, pues nada, vamos a finalizar, a ver dónde no me da el sol. Vamos a finalizar el video acá, ya nos veremos en el siguiente capítulo acá de esta serie o un video normal, ya veremos. Acuérdense lo que les dije al principio, si son nuevos siguiéndome acá y no conocen la ruta completa en moto, vayan a ver desde el primer video, así que... desde el año pasado, en todos los veranos trato de hacer varios videos para publicarlos ya en invierno acá en Suiza. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo sábado en Instagram y el lunes nuevamente en su canal favorito de drones. Cuídense y una bonita semana. Chao.